Bueno, ya en nuestra cuarta fase de laboratorio de baristas impartido en el ICAFE, estamos estudiando y analizando lo que es el espresso. Por eso hemos desarrollado en esta cuarta fase el laboratorio de espresso. Tenemos bastantes baristas y catadores, en este caso Q-Grader, y esta vez tenemos la invitación y el apoyo del Ministerio de Educación Pública para desarrollar lo que es herramientas de trabajo para el barista de Costa Rica. Yo soy parte del proyecto, fui invitado como uno de los, como me dijo uno de los muchachos, como pilar de conocimiento, parte de, para dar soporte y apoyo con mi experiencia, para poder generar un criterio entre todos y ayudar y compartir parte de nuestro conocimiento con todos los muchachos y así empezar a definir y sacar conclusiones de los procesos. Lo que se está desarrollando es crear herramientas para los baristas, empoderarlos, darles, valga la redundancia, herramientas para que ellos puedan sacar criterio, poder mejorar sus formas de preparar el café, siempre buscando una estandarización para todo lo que es el barismo acá en el país. Y ponerlo en este balanceado. Es sumamente importante para los que hemos andado en esto, ya sabemos que los laboratorios, las horas laboratorios son lo que realmente generan conocimiento, porque nos permiten practicar, experimentar, sacar conclusiones y vivir por nuestra misma experiencia exactamente qué es lo que pasa. Y así entendemos y por ende después podemos practicar y mejorar las cosas que hacemos. Entonces el laboratorio es muy, muy, muy importante para todos estos muchachos, para nosotros. Yo también. Yo fue lo que dije. Eso fue lo que me supo. Ustedes están dando, por eso se define. Entonces tratamos de generarles y darles un apoyo en toda la parte de conocimiento en base a nuestra experiencia. En mi caso, pues también tengo experiencia internacional, entonces tratamos de comparar lo que he visto que se hace afuera con lo que falta por hacer acá y tratar de que todos los muchachos y nosotros mismos aprendamos juntos y vayamos de la mano para tener las mismas conclusiones. Como resultado de aprendizaje con referencia al laboratorio de baristas, en este caso con referencia al espresso, pudimos determinar pasos para elaborar un espresso. Esto nos permite darle al barista estas herramientas de cómo trabajar y cómo desarrollar un espresso bajo las normas internacionales de la WC, en este caso. Además, agradecer a la Gerencia de Promoción del Instituto de Café de Costa Rica, a Industrialización y al Laboratorio Químico que nos permiten a nosotros brindar estos resultados para Costa Rica. Muchas gracias.